Hola cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Neoki Kupai. Estamos aquí de regreso con Danganronpa Another para todos vosotros. Como bien recordáis, habíamos iniciado esta aventura de desesperación que nos espera ahora. Este es uno de los fangames más populares que hay ahí fuera y bastante alabado por muchísimas personas, la verdad, fanáticas de Danganronpa, como es mi caso, honestly. Y hemos iniciado por fin porque, como bien sabéis, esta personita, Nicolapsia, si lo he dicho correctamente el apodo, ha estado realizando un parche en español para de esa manera hacer posible que mucha más gente pueda disfrutar este juego. Por supuesto, como ya advertí en el primer episodio, o al menos desde un inicio, aún no está todo completo. Y esa es mayormente la razón por la que no he puesto ningún enlace de descarga ni nada para el juego, porque prefiero hacerlo en su momento cuando esté todo hecho. Aún se está realizando mucho trabajo en el parche, así que esa es la razón principal por la que normalmente, ya sabéis, en mis vídeos que con muchos proyectos os pongo el link de descarga, pero en este caso todavía no va a ser. Cuando ya sea así, haré una publicación o algo en específico cuando todo esté completo para, evidentemente, que vosotros también podáis disfrutarlo. Y por ahora parece que hemos visto la introducción de los personajes, del elenco que vamos a tener en el primer episodio, y por fin iniciamos con el prólogo Disper Evolution, que eso evidentemente me da muy buena espina. La desesperación se aproxima. A ver, espero bastantes cosas buenas, teniendo en cuenta cómo ha puesto la gente el Danganronpa Another. Oh, esto me da flashbacks. Un segundo, ¿dónde estoy? Oh, then. ¿En serio? ¿Dónde estoy? Estaba en la Academia Esperanza. ¿Qué está sucediendo? Bienvenido a la Academia Esperanza. A partir de este momento puedes presionar el botón de cancelar para acceder al menú. Allí podrás guardar tu progreso. Oh, thank you. Primero investiga el salón de clases. Puedes presionar el botón de aceptar, espacio Z, para interactuar con los objetos. No problem. Vale, si te acercas a un objeto con el que puedas interactuar, aparecerá un signo de exclamación. Los que posean un signo morado son indispensables para progresar en la historia. Vale, básicamente todo. Interesante, entonces, ¿ok? Ok, vale, un pizarrón común y corriente, de acuerdo, un reloj de pared. Marca que son un poco más de las 9. Supongo que este reloj está funcionando bien, al menos han pasado 30 minutos desde que me desmayé. Parece. Esta es una plancha gigante de acero. Mi mente se congeló por un instante. Oh, ¿qué están haciendo aquí? Está donde debería estar la ventana. ¿La ventana está cubierta con una plancha de acero? ¿Para qué? Un parlante. ¿Será lo que usa la escuela para dar anuncios? Ahora mismo no oigo nada. ¡Sí! No sé si va a gustarle lo que le va a esperar. Un casillero grande. Se ve como si cualquier cosa pudiera caber aquí. Lo abrí, pero estaba vacío. Ah, damn, pensaba que estaría su Ichi o algo. No sé, ya. La costumbre. No, a ver. Es un casillero pequeño. Se ve muy viejo. Por lo que veo a través de sus aberturas, está vacío. Ah, ¿extintor? Un extintor rojo para emergencias. De seguro es muy útil dentro de una escuela, pero de alguna forma se siente un poco fuera de lugar. No me digas, ¿no debería estar en una cabinita donde debería decir algo como este romper en caso de emergencias o algo así? Just saying, ¿eh? Un basurero común y corriente, no tiene nada dentro. Y ahora, una de las cosas que me interesaba y que vi de primeras, ¿qué es esto? ¿Una carta? Ok, veamos. Abrí la misteriosa carta que estaba sobre el escritorio. Tu nueva vida escolar está por empezar. Desde ahora en adelante, esta escuela será todo tu mundo. Tienes la oportunidad de comenzar desde cero. Oh. Thank you. ¿Eh? ¿Esto es un panfleto? Está escrito a mano. Debe ser una broma de alguien. No sé qué decirte, Yuki. ¡Yuki! No, 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 no.
Ya revisé prácticamente todo. ¡Yuki! No, please, no. Pero sigo estando confundido. Pensándolo lógicamente, debería estar dentro de la Academia Esperanza. ¡Pájaro! Ya estaba tardando. ¿Eso significa que alguien me cargó hacia aquí después de desmayarme? Pero sigo sin saber por qué me desmayé en primer lugar. ¿Le pasará algo a mi cuerpo? Es verdad, ¿qué habrá pasado con los demás? Estábamos todos juntos, pero ¿a dónde habrán ido? E incluso si este lugar es la Academia Esperanza, lo que más me confunde es... ¡Oh! ¿Eso que está en el techo es una cámara de seguridad? Supongo que es normal, pero algo sobre ella me hace sentir incómodo. Cosas que ya entenderás. Si me quedo aquí parado no obtendré ninguna respuesta. Será mejor salir del salón. Ok, pero puede que no te vaya a gustar lo que te vas a encontrar. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oli! ¡Oh, Maeda-kun! ¡Te encontré! ¿Me encontraste? Espera, Taira-san, ¿dónde estoy? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, todavía no sabemos, así que decidimos discutir la situación todos juntos. Por todos, imagino que se refiere a los demás. Acompáñame a la puerta que está justo enfrente. Todos están esperando allí. Ahí pone ese. Taira-san, espera un segundo. Y se fue, voló a un lugar muy lejano. ¿Qué diablos está sucediendo? Supongo que por ahora será mejor seguir a Taira. Pone ese. No creo que sea una salida de verdad. Oh. Una vez entré, vi a los otros estudiantes definitivos reunidos allí. Bueno, por suerte ya los conozco a todos. ¡Ah, Maeda-kun! ¡Ya estás aquí! ¡Acércate, por favor! Vale. Oigan, chicos, ¿qué sucedió? No tenemos idea. Nos acabamos de reunir. Ahora que ya estamos todos, debemos poner las cosas en orden. ¿Poner las cosas en orden? Entonces, ¿todos ustedes...? Sí, todos perdimos la conciencia. Y una vez que despertamos, ya estábamos aquí. Estuvimos charlando un poco antes de que llegaras y nos dimos cuenta de que a todos nos había sucedido lo mismo, Maeda-san. Entonces, ¿todos nosotros nos desmayamos al mismo tiempo y luego terminamos despertando aquí? ¡Lo de siempre en todo Danganronpa! Si quieres, ¿eso posible? Eso es lo que sucedió, da. Primero que todo, deberíamos descubrir dónde estamos. ¿Pero no es más o menos obvio que estamos dentro de una escuela? ¿No es acaso la Academia Esperanza? ¿En serio? Entonces no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Idiotas, así de fácil llegan a una conclusión. Las cosas son más graves de lo que parecen. Dijo la señorita nueva galardonada Togami Hembra. Mekaru-san tiene razón. Hay demasiadas cosas extrañas como para concluir eso de manera tan precipitada. ¿Alguno de ustedes le prestó atención a este edificio mientras se dirigía aquí? Todas las puertas tienen planchas de metal. Supongo que a eso te refieres. ¡Y no solo eso! ¡Pasé horas empacando mi ropa y todas mis maletas desaparecieron! ¡Espera! ¿En serio? ¡No! ¡Sería un gran problema si mis maletas se esfumaran así de la nada! ¿A quién le importa ahora mismo las pertenencias, la verdad? Oigan, aquí dice salida. ¿Por qué no salimos y esperamos a que todo se resuelva? Maeda, probablemente no lo sepas porque fuiste el último en llegar, pero esta salida está cerrada. ¿Qué? ¿Cerrada? Pareciera ser de esas puertas que protegen las bóvedas en los bancos. Entonces, ¿eso significa que estamos aislados completamente del exterior? Fuck. Here we go. La habitación se quedó muda mientras comenzábamos a tomarle el peso a la situación. ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Debe ser un espectáculo sorpresa como esos que hacemos siempre en el circo. ¿Por qué se ponen todos tan serios? A ver, porque no tenemos corroboración. Podríamos estar atrapados en un lugar o haber sido secuestrados de la nada ya que no tienen recuerdos de lo que pasó hace unos instantes, ¿da?
Ah, pero no estamos en un circo. Pero ella tiene un punto. ¿No será muy pronto para entrar en pánico sin saber qué ocurre? Quizás sí sea una sorpresa de la escuela. Bueno, estamos en una escuela, entonces probablemente se trate de la Academia Esperanza. ¿Podemos asumir eso tan fácilmente? El policía no confía. ¡Mierda! ¿Qué rayos está pasando aquí? Estábamos confundidos sin saber qué hacer, y luego eso apareció de repente en medio de la conmoción. ¡Sí! ¡Dime que por fin llegó! ¡Dime que por fin llegó el alma de la fiesta! ¡No mames! ¡Ah, ah! ¡Probando! Todos, por favor, presten atención. Este es un anuncio escolar. ¡Oh, damn! ¿Me oyen? ¡Escuchen! Este es un anuncio para los estudiantes de primer año de la Academia Esperanza. La ceremonia de bienvenida comenzará pronto. Todos los estudiantes de primer año deben reunirse en el gimnasio. ¡Oh, Dios! ¡Monocoma in the house! ¿Qué fue eso? ¿El anuncio? ¿Dijo ceremonia de bienvenida? ¡Oh, sí! Por favor, denme un aplauso. Satsuki obtuvo la respuesta correcta. Se los dije, estaba en lo correcto sin ninguna duda. No. ¿Eh? ¿Entonces todo va bien? Realmente no era nada. ¿En serio? ¿Nada raro? ¿Todo se trataba de un evento sorpresa? ¡Qué bueno! Esta escuela casi logra asustarme por completo. Esperen, ¿eso fue todo? ¿Se supone que todo esto estaba preparado? Vamos marchando al gimnasio. ¡Señores! No creo que deberían estar tan felices ya. ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué andan esperando? No hay nada que preocuparse ahora. Yo me voy. ¡Vamos, gente! Oigan, ¿en serio por un instante pensé que algo grave estaba sucediendo? ¡No se vayan sin mí! Esta gente no sabe en dónde se está metiendo. De pronto, todos comenzaron a dirigirse al gimnasio con una expresión brillante en el rostro. Por cierto, gracias por atravesarme. ¿Ustedes no vienen? No se retrasen, a los profesores no les caerán en gracia si llegan tarde en su primer día. No puedo procesar bien esto. ¿Realmente no hay nada de qué preocuparse? Entonces, ¿qué es esta sensación de ansiedad que me invade la cabeza? Al parecer no era el único que se sentía así. Algo es sospechoso. ¿Entonces deberíamos quedarnos en vez de ir al gimnasio? Daría igual, por más que nos quedemos. Sí, nada cambiará si nos quedamos parados. Al menos encontraremos algo si vamos al gimnasio. Luego tendré más tiempo para analizar todo. ¡Puah! ¡Todo lo que te va a caer encima! ¡Trust me! ¡Buah! A ver... Ok... Oh. Kobashi, Kawakun, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, solo me daba una vuelta por el pasillo antes de ir al gimnasio. Este lugar no termina de agradarme. Te entiendo. A ver, ¿eso es para la posada? Eso no estoy segura, but parece como algo que se da tal vez los cuartos, maybe. Aquí está también una de nuestras compis. ¡Oh! ¡Mira, lo encontré de primeras! No le tomó mucho más tiempo a los demás llegar al gimnasio. ¡Soy una genius! ¡Lo encontré de primeras, ostras! Ok, people. Ok, prepárense porque se van a arrepentir. Este es el gimnasio. Para averiguar qué está sucediendo, solo hay una opción. Bueno, desesperación lo llamaban, ¿verdad? Desesperación. A ver, por favor, quiero ver al alma de la fiesta. Está todo montado como si se tratara de una ceremonia. Uf, entonces no era nada. Entonces sí se trataba de la Academia Esperanza. Esta debe ser la ceremonia de ingreso. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos, gente? Oigan, ¿pero por qué no hay nadie? ¿Dónde andan los profes? Apenas Otori terminó su frase, eso apareció sin previo aviso. Oh. ¡Estoy justo aquí! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Here it comes! ¡Vamos! ¡Oh!
Come on. Come on. Monokuma is in the house. Yes. Oh, me alegra mucho que hayan decidido emplear al Monokuma original. Interesante. Opo, ahora que ya están todos, puedo comenzar. ¡Saludos a todos! Yo soy su director, Monokuma. Ahora sí se va a liar. Eso era una criatura bizarra, lúdica y al mismo tiempo horripilante. Su sola apariencia fue suficiente para paralizarnos a todos. Come on, es adorable. ¿Un muñeco que habla? No soy un muñeco, soy Monokuma, tu director. ¡Un monstruo! ¡Cálmate! Debe ser algo así como un juguete a control remoto. ¿Cómo se atreven a compararme con un juguete? Me están dañando profundamente. ¡Soy Monokuma! ¡Nada más ni nada menos! ¡Ni un muñeco ni un juguete! ¿Qué tipo de broma es esta? Voy a comenzar con esto. ¡Silencio todos! ¡La ceremonia de ingreso va a comenzar! ¡Por fin! Aunque ha tenido un muy buen inicio, la verdad. Primero, déjenme felicitarlos a todos por haber sido reclutados por la Academia Esperanza. ¡Son unos verdaderos símbolos de la esperanza! No sería una tragedia si uno de ustedes se lastimase. Así que este año la Academia ha decidido protegerlos activamente. Por lo tanto, para describirles brevemente su nueva vida escolar... Desde ahora en adelante vivirán en confinamiento entre las paredes de esta escuela. Por favor, disfruten de su estadía en orden y armonía. ¿Qué? Además, no hay límite de tiempo. Pueden vivir aquí para siempre. ¿Qué les parece? Dulce, ¿no? ¿Para siempre? ¿Has dicho para siempre? ¡Ay, la carita! Ah, no te preocupes. Hay un montón de comida y las instalaciones son de primer nivel. A nuestro presupuesto siempre le sobrará el dinero. ¿A quién le importa eso? ¿Por qué tenemos que vivir aquí para siempre? ¡Exacto! ¡Es una broma, ¿verdad? ¡Tiene que ser una broma! Gente, Monokuma no está de broma en esto. ¡Para nada! ¡Yo nunca miento! ¡Tendrán que vivir aquí en paz por el resto de sus vidas! ¡Eso no puede ser! ¡Guapo! ¡Policía o quien sea! ¡Por favor, rescátenme! Ya está empezando el primer llorón. ¡Ni policía, ni familia, ni cazadores de osos! Eso lo has dicho por ti, ¿verdad? ¡Nadie puede entrar! ¡Este lugar está aislado completamente del exterior! ¿Aislado? ¿Entonces las ventanas cubiertas y la salida bloqueada? ¡Correcto! ¡Todo es para este propósito! Lo que significa que ni siquiera un bicho puede entrar. Así que relájense y disfruten su estadía. ¿No es esto ya demasiado para una broma? Ya me estoy cansando. ¿Por qué no comenzamos con la ceremonia real? ¿Vivir para siempre en la escuela? ¡Eso no tiene sentido! ¿Que es una broma o que no tiene sentido? ¡No me están creyendo! Bueno, supongo que es cosa suya, pero ya verán. No podemos quedarnos. Tenemos a nuestras familias esperando en casa, a nuestros amigos y muchas otras cosas que no hemos hecho aún. ¿Entonces quieren salir? ¡Qué imprudencia! ¿Tienen acaso idea de qué lugar tan aterrador es afuera? ¡Agradezcan que la escuela los protege! ¡Será mejor que se vayan olvidando de tal lugar tan sucio! ¿No pueden vivir aquí felices para siempre? ¡Ya déjanos salir! ¡Sucio, no quiero salir de aquí! ¡Ya basta de charlas! ¿No vinieron aquí por decisión propia? ¡Debieron haber estado preparados para esto! Aunque técnicamente hablando, hay una forma de que salgan de la escuela. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo salimos? Oh, no, aquí va.
Hice una regla especial en caso de que algo como esto ocurriera. La llamo cláusula de graduación. Es sencillo. Su vida en común se mantendrá en armonía, pero si alguien osa interrumpir dicha armonía, entonces a esa persona se le permitirá graduarse de la academia. ¿Interrumpir la armonía? Interrumpir la armonía solo puede significar una cosa: ¡matar a otra persona! O en pocas palabras, ¡asesinato! ¿Qué acabas de decir? Golpear, apuñalar, aplastar, cortar, estrangular, disparar, masacrar, desollejar... No importa cómo, solo aquel que mate a otro podrá salir de aquí. ¡Así son las cosas! ¡Esto está yendo mucho más allá de lo que mi cabeza puede aguantar! ¡Todo el mundo está ya! ¡Oh, goodness! ¿Asesinato? ¿Estás loco? Si quieres salir, mata a alguien y gana el juicio de clase, o sería juicio escolar en todo caso. ¡Luego la libertad será tuya! ¿Juicio de clase? Un juicio de clase es la fantástica confrontación entre el culpable y los inocentes para revelar la verdad detrás de un asesinato. ¡Ostras! Ya vamos a tener explicación y todo. El juicio de clase es obligatorio para todos los sobrevivientes. Allí discutirán la identidad del culpable oculto. Y su decisión se sellará con el voto final. Si descubren con éxito al culpable, solamente él será castigado y el resto de ustedes continuará con su vida en común. Pero si fallan en revelar su identidad, solo el culpable será perdonado y el resto de ustedes será castigado. En ese caso, el culpable se podrá graduar y dejará la escuela, y así la vida en común llegará a su fin. ¡Eso es un juicio de clase! ¡Joder, Monokuma! Tú siempre luciéndote, ¿eh? ¿Cómo así? ¿Qué es todo eso del castigo que ha estado usted hablando? ¿Acaso podría ser otra cosa que una ejecución? Oh, ¿ejecución? ¡Oh! La gran final que guarda al perdedor. Abrasado en llamas, electrocutado, empalado vivo o aplastado hasta acabar con él. ¡Estén preparados para castigos muy emocionantes! Sea como sea, intenten dar lo mejor de ustedes con el peor de los métodos. ¿Matar a otra persona para salir de aquí? Apenas lo oí, un escalofrío me recorrió la espalda. Me sentí como si fuera otra persona. ¡Eso es ridículo! ¿Por qué tenemos que matar a otro? ¡Exacto! ¡Deja de hablar tonterías! ¿Qué es una tontería? El cuerpo humano es muy frágil. ¿Tiene todo el sentido del mundo intentar asesinarlo? No se refiere a eso, sino desde el punto de vista ético. ¿Forzarnos a cometer asesinato? No los estoy forzando. Tienen la libertad de elegir matar e irse o no matar y quedarse aquí para siempre. Realmente les están dando la opción. No los están obligando técnicamente hablando. Eso no es darnos a elegir. ¿No nos están diciendo que nos queda acá para siempre? Quejas, quejas y más quejas. ¿Para qué tanta habladuría innecesaria? Monokuma se puso muy serio, ¿eh? ¡Déjanos salir! ¡Es una tontería! Repiten las mismas palabras una y otra y otra y otra vez. ¿Que acaso no entienden? Esta escuela será su universo y hogar desde ahora. Incluso les dije la forma de salir. ¡Dejen de quejarse! Oye, ya deja de ladrar tanta basura sin sentido. ¿Ladrar? No, soy un oso, así que serían rugidos. Lo que estás cometiendo es un crimen: secuestro, apremio ilegítimo, incitación al asesinato. Quien sea que te esté controlando está demente.
¡Nadie me controla! ¡Soy un oso salvaje! ¡Oh, wow, wow, wow! Fue en cuestión de segundos. Yo no haría eso si estuviera en tu lugar, ¿eh? Kinjo se precipitó al escenario hacia Monokuma, lo redujo y lo azotó contra la pared. ¡Yo no haría eso si fuera él! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡La violencia contra el director es una violación al reglamento escolar! Cierra la boca. Desprecio a los criminales como tú con toda mi alma. El policía se va a llevar una decepción muy grande con todo esto, ¿eh? Será mejor que nos dejes ir y te entregues. En esta vida en comunidad, violar el reglamento escolar es castigado con la pena capital. ¿Eso es lo que quieres? Oh, oh, oh. No cambies el tema, bastardo desgraciado. ¿Quién está detrás de ti? Kinjo hablaba en serio, tal y como lucía en la presentación. Era de hecho una figura que servía a la justicia y castigaba el crimen. Se le veía con mucha confianza. ¿Estás eligiendo guardar silencio? Lo que sea que estés tramando, voy a... What is that? ¿Qué es eso? ¿Ese sonido? ¿No oyen un sonido extraño? ¡Atrás! Oh, oh, oh. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Oh, damn! ¿Qué? ¿Un disparo? ¿Desde dónde? ¡Miren, el techo! ¡Ostras, las cámaras tienen ametrallador! ¡La cámara de seguridad tiene una ametralladora! ¡No, no puede ser! ¿Es un arma de verdad? ¡Por supuesto! ¿Pensabas que era falsa? ¡Hijo de...! ¿Acabas de intentar asesinarme? ¡Así es! Violar el reglamento escolar significa la muerte. Seré generoso en esta ocasión, pero será tu última advertencia. ¿Por qué están saliendo balas de una cámara? Porque le da la gana. Las cámaras de toda la escuela no solo los estarán vigilando, sino que responderán de esta misma forma si violan el reglamento escolar. ¿Tiene sentido? Quiero decir, creo que recordar que en el primer Tangarompa, cuando era lo de los vestuarios, si alguien que no era de... El género correcto. O la identificación, creo que era algo así, las cámaras empezaban a soltar ametralladoras o algo de ese estilo. Así que tengan cuidado a partir de ahora, especialmente tú, oficial. Oh, esto no puede ser real. ¿Qué hacemos? Muy fácil, ¿no escucharon lo que les dije? Vivir en la escuela para siempre es simple. Y si quieren irse, matar. La ametralladora que casi mata a Kinjo dejó marcas de bala en el suelo, y estas aún dejaban salir humo acompañado de olor a pólvora. Ese olor que se metía a la nariz hacía cada vez más evidente el hecho de que ya no estábamos en el mundo de todos los días. ¡Uf! ¡Por fin silencio! ¡Estos son mis chicos! Ahora que la ceremonia de ingreso ya casi acaba, permítanme darles un regalo para conmemorar este momento. ¿Oh? ¡Oh! Esta es la agenda electrónica, exclusiva para los alumnos de esta escuela. Es completamente digital y de última tecnología. ¡Qué fantástico! Esta agenda es absolutamente vital para su vida escolar, así que no la pierdan. Cada una muestra el nombre de su dueño. Asegúrense de tener la suya. No es cualquier agenda, es completamente a prueba de agua, además de ser lo suficientemente resistente para soportar 10 toneladas de peso. ¡Ostras! Y seguiré enfatizando que no habrá piedad con los infractores. Las reglas restringen, pero protegen. ¿Qué sería la sociedad sin reglas? ¿Un caos? ¡Aquí es lo mismo! ¡Es por eso que los infractores serán castigados! ¡Eso concluye la ceremonia de ingreso! ¡Que tengan una vida escolar muy divertida! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Desapare... ¡How the hell! Monokuma desapareció de repente luego de eso. Del espectro invisible al aire, se desvaneció. ¡How the hell did he do that! Normalmente me habría sorprendido, pero a ese punto sentía que ya nada me podía sorprender. Todos nos mantuvimos en silencio, congelados en el acto y mirando al vacío. Well, ¿quién tiene hambre?
¿Estaremos dentro de una pesadilla? Probablemente así sea. Por seguro, esta no puede ser la realidad, ¿verdad? ¿Qué mierda es esta? Perdónenme todos por ser un oficial de policía y dejar escapar a ese criminal. It's not your fault. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Quizás encontremos una respuesta si ponemos todo en perspectiva. Pongamos todo como pongamos, ya se acabó. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. Primero, ¿qué cosas dijo Monokuma-sama? No creo que merezca llamarse Sama, pero bueno. Nos encerró en un lugar desconocido y nos dijo que viviéramos aquí para siempre. Y que si no nos gustaba la idea, que si nos queríamos ir, tenemos que matar a alguien. ¡No puedo creerlo! ¿Matar? No podemos vivir aquí para siempre, pero matar a una persona es mucho peor. Esto es mentira, ¿verdad? ¿No va a salir alguien a gritar sorpresa y luego todos nos moriremos de risa? ¿Hasta cuándo piensan escapar de la realidad? Lo que importa ahora es que no se pongan a llorar como unos críos. Lo que tenemos que pensar es si alguien se tomó las palabras de Monokuma en serio. Bueno, dio un buen punto. Aún así, damn, here we go. Ante las filosas palabras de Mekaru, nos miramos entre nosotros instantáneamente. Nadie habló. Echamos una mirada alrededor como si intentásemos descifrar al resto, e incluso pareció que desconfiábamos de los demás. Solo aquel que mate a otro puede irse. Creí que era una tontería al principio. Pensé, ¿quién iría tan lejos solamente para salir de aquí? Pero pronto descubrí que ese era un pensamiento demasiado ligero. ¿Qué tal si alguien nos traiciona? ¿Qué pasaría si alguien mata a otra persona por su propio beneficio? ¡Bienvenidos al mundo de Danganronpa, señores! ¡Welcome! ¡You're gonna die here! Con ese ominoso sentimiento comencé mi nueva vida escolar. Una vida escolar en la Academia Esperanza, llena de desesperación. ¡Sí! ¡Venga, descorchemos la botella! ¡Por fin dijeron la palabra! ¡Yeah! Dispel Revolution, el prólogo. Ok, 15 siguen con vida. Ok, hagan sus apuestas. ¿Quién es el primero en morir? Vamos, vamos. Vamos, vamos, quiero apuestas. Vamos, gente, a ver. Supervivientes, ¿quiénes van a ser asesino, asesinado? Come on. La pachacha. Jolín, para la pobre pachacha. Le tiene una manía horrible, señor. Here we go. Entonces, ¿este es mi cuarto? Bueno, se ve cute. Ahora estoy en los dormitorios. Cuando puse la mano en mi pecho, sentí que mi corazón iba a salir disparado. Well, cruel life, ¿eh? Y cómo no, habiendo acabado de presenciar dicha ceremonia de ingreso en el gimnasio, nueva escuela, nuevos amigos, debimos haber comenzado un año escolar genial, pero nos desmayamos de repente y luego nos vimos atrapados en este lugar aislado. Y para hacer peor las cosas, matar a otra persona para salir. Aún ese desecho de desconfianza se respiraba en el ambiente, pero decidimos ir a investigar la escuela. Quizás tendríamos suerte y encontraríamos un modo de salir. Además, ni siquiera sabíamos cómo era todo el edificio. Que seguramente de nuevo tendremos que ir desbloqueando poco a poco según avancemos. La mayoría de las puertas que estaban cerradas se abrieron luego de que salimos del gimnasio, así que decidimos separarnos para investigar las distintas partes del edificio. Y cuando entré a los dormitorios, esta habitación llamó mi atención. La placa del dormitorio decía claramente Yuki Maeda. Eso no era todo, el pasillo estaba lleno de habitaciones con los nombres de los demás. Cada una tenía una llave en el pomo de la puerta, también con nuestros nombres. ¿Será mejor que le eche un vistazo a esta habitación? Ok, echamos un vistazo. Aquí hay un extintor rojo, útil para los incendios.
Aquí están pendientes con los extintores, ¿eh? Hay un televisor montado en la pared. Presioné el botón de encendido, pero no sucedió nada. ¡Aún por encima no tengo Netflix! ¡Qué malas calidades, Monokuma! Un bote de basura. No hay nada dentro, ni siquiera polvo. Al menos son limpios. Una cámara de vigilancia. ¿Tendrá también una ametralladora adjunta? Es realmente incómodo tener una cámara en tu habitación. Pero es que es para verte mejor, guapetón. ¡Monokuma, maldita sea! Una gaveta ni muy grande ni muy pequeña. Hay unas tijeras y pegamento dentro del primer cajón, pero no creo que sean muy útiles. ¡Eso nunca lo sabes! Eso nunca lo sabes. Un reloj. Marca que son un poco más de las 10. ¡Ah! Solo ha pasado una horita. Un escritorio con un cajón sencillo. Contiene una libreta y un lápiz. Vale. Ok, ¿y esto? Una mesa que parece ser de madera fina. Su superficie brilla. Mesas. No sé, a lo mejor tiene fetiche de mesas. Hay una nota extraña sobre la mesa. ¡Ah! Otra nota, ¿eh? Anuncio del director Monokuma. Las puertas de las habitaciones personales están diseñadas para imposibilitar cualquier forcejeo. Las llaves no pueden ser clonadas, así que cuida la tuya. Los cuartos de baño tienen la ducha habilitada, pero ten en cuenta que el servicio de agua será suspendido durante la hora de dormir. Además, solo los baños de las mujeres tienen seguro. ¿Por qué solo el de las...? ¡Oh, pillín, Monokuma! Se les han suministrado herramientas básicas para una correcta vida escolar. Libreta, tijeras, pegamento y lápiz. Búsquenlos en los cajones. Recuerden que las tijeras pueden ser una gran arma. ¡No se equivoca! ¡No se equivoca! Cualquier otra cosa necesaria para su bienestar será añadida con posterioridad. Relájense y disfruten su estadía en la escuela. Thank you so much. Nada más que garabatos inútiles. Doblé y tiré el papel. ¡Oh, por encima que Monokuma se empeñó! Y... cama. Hay una cama que se ve cómoda y suave. Pareciera que las instalaciones están muy bien cuidadas. ¿Todo esto habrá sido pensado para retenernos aquí? Quiero decir, qué altas calidades, ¿no? Y ya estoy tumbadito en la cama, so that's perfect. Puedo... Ah, Yuki. Parece ser un buen lugar para vivir. Aunque no es el momento para decir eso. Después de todo, no pude hallar ninguna pista. Simplemente debería tomar las llaves e ir a buscar a otro lado. ¿What? Pensaba que Monokuma me acosaría como normalmente hace. ¡Ah! ¡Ah, Maeda-san! Te estaba buscando. ¿Qué sucede, Hatano-san? ¿Cómo va la investigación? Al parecer ya hemos terminado todos, así que decidimos reunirnos en la cafetería para compartir lo que descubrimos. Así que deberíamos venir a la cafetería. Está justo por aquí, al final del pasillo. Bien. Todos aparte de nosotros ya deberían estar allí. Me adelantaré, así que sígueme. ¡Vale, no, bro! Debería ir quedándome también con los lugares. Reunión en la cafetería. Espero que todos hayan encontrado pistas. Nunca podemos estar demasiado seguros. Dios, esto me da como... no sé... de... nostalgia, memories, recuerdos... más o menos... Ok, vamos a darle guardar. Perfecto, porque me... será mejor ir a la cafetería. Entonces, ok, no es por aquí. So, sauna. ¿Tenemos sauna? ¡Oh, como en el primer juego! ¡That's fucking cool! Los baños están por aquí. ¡Bueno, cómo! ¡Buena río! ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué reacción más divertida acabas de tener! ¡Bueno, cómo, maldita sea! ¿Qué? ¿De dónde diablos saliste? Puedo aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. Intentaba avisarte que intentas hacer algo peligroso. ¿Algo peligroso? Sí, no importa cuántas ganas tengas, no puedes usar el baño de mujeres. Estaba solo pasando por aquí, no iba ni siquiera a entrar. No intentaba entrar, solo pasaba por aquí. Sé cuidadoso, Maeda. En los años de vida escolar, los estudiantes que ceden ante sus deseos corporales va contra el reglamento. ¿Lo entiendes, verdad? No se puede entrar al baño del sexo opuesto. Sin embargo, tú estabas justo ahí. ¡Ni lo intentes! Pero, Monokuma, si yo... ¿Qué demonios fue eso? What the hell, Monokuma? What the fuck? Puerta de basuras, ok... No le intenten... ¡Ah! Por aquí va... Ok, he dado un rodeo. Naoki ha dado un rodeo. It's stupid, I know. Vale, a ver. No, tampoco es por acá.
aquí hay una barrera de metal. Solo parece que he encontrado uno de los primeros lugares a los que no podré ir. Lavandería. Esto era este, sí, la sauna. Maletas, entonces, ¿qué lugar era este? Pasillo principal. Maybe here. Ah, aquí está, esta es la cafetería. Ok. Maldito Monokuma, me cago en su puñetera madre. Están todos aquí. Recién llegas, creo que acostumbras a llegar muy tarde, Maeda-san. Oiga, solo porque llegue siempre de último. Lo siento. No te preocupes, está bien. Ven y siéntate aquí. Ok. ¡Yay! ¡Estamos todos de reunioncita! Ahora que ya estamos todos, deberíamos presentar lo que encontramos. Quizás descubramos algo nuevo si ponemos todas las piezas en su lugar. Algunos fueron solos, pero otros anduvimos en grupo. ¿Qué tal una presentación grupal? ¿Una presentación grupal? ¡El corazón de Satsuki saltaría de alegría! ¡Sería su primera presentación grupal desde la primaria! No bromees, intentamos hablar en serio. Alguien debería comenzar. ¿Nadie? Se ven muy deprimidos, deberíamos animarnos un poco. Yo comenzaré. ¿Animarnos? ¿Quién quiere animarse ahora? Si piensas que esto es una especie de show infantil, guárdate tus fantasías para ti misma. Solo intentábamos relajar un poco el ambiente, Rey. Calm down. ¿Qué? ¿Por qué tienes que ser tan odiosa? Es importante que nos mantengamos positivos en momentos como estos. Estoy de acuerdo. Ya cálmense, manas. Entiendo por qué se ponen así, pero relajémonos un poco. Pelearse le hace mal a la estética. ¡Claro! Veamos si tenemos alguna pista para escapar primero. ¿Tú encontraste algo, Taira-san? Bueno, yo investigué el edificio principal junto a Maki e Inori. Pensamos que quizás allí encontraríamos alguna forma de salir. Pero todas las ventanas estaban cubiertas con planchas de acero e incluso algunas puertas no abrían. Sí, fue tal y como Monokuma dijo. Intentamos golpear y patear la puerta de entrada, pero ni siquiera se movió. Lo sentimos. No se echen la culpa, nosotros no descubrimos nada tampoco, estamos iguales. Ay, Dios. Eso no es bueno, ¿sabes? La verdad no. Oh, tienes razón. Bueno, es justo como él dijo. Otori, Hatano y yo buscamos por el gimnasio a ver si hallábamos algún pasadito secreto, pero nada. Encontramos una escalera que subía, pero había unas barreras de metal desbloqueándolas. Y confirmamos que hay cámaras por todas partes. Hablando de escaleras, Kinjo, Mitch, Tomori y yo investigamos los dormitorios. También hallamos escaleras a un lado de la cafetería, pero están bloqueadas por una barrera de metal tal y como dijo Hatano. Todo está bloqueado, es tan molesto. Encontramos que había habitaciones con el nombre de cada uno de nosotros. Sí, nosotros también lo notamos. Ese Monokuma realmente quiere que vivamos aquí. ¿En serio, darnos habitaciones? ¿Esto es un hotel o algo así? Pues no sé, pero debo reconocer que tienen un comedor muy bonito. Yamaguchi y yo comprobamos que son completamente a prueba de sonido. Por más que alguien grite a través de las paredes, no se oirá nada al lado. Y las habitaciones tenían baños. Tengo que admitirlo, las instalaciones son asombrosas. Son como un hotel de lujo. Sí, de hecho me hace pensar que no debe de ser una academia esto. ¡Eso no importa! ¡No había pistas allí tampoco! ¿Y eso qué? ¡No encontramos nada! ¿Estás feliz ahora? Cálmense. Sé que quizás estén ansiosos, pero... ¿Nadie más encontró algo? ¡Yo! ¡Satsuki hizo el descubrimiento del siglo! ¡A ver la pachacha! Anduve buscando por aquí la cafetería y adivinen qué. ¡Está conectada con la cocina de adentro! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Wow! ¿Cómo que eso es el descubrimiento del siglo? ¿Puedo darme cuenta de eso sentada desde aquí? Vimos a Monokuma en la cocina. Bueno, eso ya es interesante. El cura dio un buen punto. ¿Qué? ¿Eso es cierto? ¿Fuiste a investigar con Inarami-chan? ¡Qué dupla más particular!
Estábamos en grupos separados, pero nos encontramos en la cocina. Monokuma apareció cuando Hiranami abrió la puerta del refrigerador. ¿Estaba en la nevera? Si recuerdo correctamente, dijo, no se preocupen, nuestro infinito arsenal de comida jamás se agotará. Y luego desapareció. ¿Apareció y desapareció? ¡Literalmente! Hizo eso en el gimnasio, probablemente sea lo mismo. ¿Cómo se supone que hace eso? Sí, eso es verdad. Al menos no tendremos que preocuparnos por morir de hambre. Exacto, al menos tenemos algo bueno. ¡Qué alivio! ¡Tú de nuevo! Así que, en conclusión, ¿ninguno de ustedes halló ninguna pista? Son una panda de inútiles. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Cuida tu lenguaje! ¡Somos compañeras! Aún no escuchamos el reporte de una persona, Kurokawa-san. Ella solo está aquí. Es inútil, esa chica nunca habla. Es un desperdicio de aliento el intentar hablar con alguien que no hizo nada más que estar parada en el gimnasio todo este tiempo. Kurokawa-san, ¿podrías intentar involucrarte un poco más en las discusiones grupales? ¿Por favor? Todos ustedes no son más que unos imbéciles definitivos. ¿Cómo diablos se hacen llamar la esperanza de este país? ¡Mátenla! ¡Nos hace un poco de daño, señorita! ¿Qué? ¿Y qué encontraste tú? ¿Encontraste algo, acaso? Oh, ahora va a venir y va a decir, Posi, ¿sabes qué es esto? Mekaru arrojó con fuerza un trozo de papel en la mesa. No tardé en darme cuenta de qué se trataba. ¿Es eso un mapa de la Academia Esperanza? ¿Un mapa? Déjame verlo. Es un mapa del primer piso de la escuela, gimnasio, enfermería, cafetería y dormitorios. Pareciera coincidir con donde nos encontramos. ¿En serio? ¿Quieres decir que estamos en la Academia Esperanza después de todo? ¡No lo parece! ¡No lo parece, la verdad! Mekaru-san, ¿dónde encontraste esto? En un salón de clases vacío. Cualquiera lo pudo haber encontrado de haberlo querido, pero ninguno lo encontró. Han fallado completamente esta investigación. ¡Ais, perdone! ¡Solo porque encontró un mapa! ¿Es eso o que han probado con éxito su propia incompetencia? ¡Me encanta! ¡Qué super maja! ¿Ahora estás diciendo que somos estúpidos? ¡Ya me tienes harto, perra! ¡Ala, ala, ala! ¡Calma, calma! ¿Estoy equivocada? Los estuve observando de cerca en las presentaciones y concluí que no son merecedores de sus títulos. ¿De qué les sirve tener un talento si no son capaces de pensar, actuar ni razonar al mismo nivel? ¡Oh! ¡Oh, claro! ¿Y tú eres tan genial? ¿Cuál es tu talento, profesora? ¿Quieres ver quién es mejor con los puños? ¡Wow! ¡Cálmense! ¡Deténganse! ¡Señoritas, cálmense! No podemos malgastar el tiempo peleando. No digo que todos deberíamos trabajar juntos a ciegas. Entiendo que Mekaru piense así. Después de todo, cualquiera podría estar tramando un asesinato en este momento. Al escuchar a Kinjo hablar, recordé lo que Monokuma había dicho antes. Matar para salir. Específicamente matar a un compañero. No estaba seguro de si realmente podía suceder, pero no había pasado mucho desde que nos conocimos. En otras palabras, éramos unos completos extraños entre nosotros hasta hoy. Había puesto mi confianza en ellos, pero ¿podíamos realmente creer en unos a otros? ¡Alguien que tiene cerebro! ¡No me lo puedo creer! ¿Asesinato? ¡Demonios! Estaba tratando de no pensar en eso. ¿Ya, en serio, asesinato? ¿Quién haría algo así? Nosotros somos... Siento decir que tampoco puedo confiar en todos ustedes. Si pudiéramos estar completamente seguros de que nadie asesinaría, no estaríamos así. Al menos alguien es sensato. Sin embargo, Mekaru-san, no deberías actuar de manera tan hostil. Tampoco estamos seguros de que alguien matará. Necesitamos comunicación. O sea, ¿quieres que hable de manera casual con potenciales asesinos? Interesante, quizás podría intentarlo. ¡Damn! ¿No puedes confiar en nosotros ni un poquito? Sea como sea, ahora tenemos claro a dónde estamos gracias al folleto que Mekaru-san encontró. ¡Tienen cerebro! ¡No me lo puedo creer!